Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Universidad y Vida del periódico Cambio de Michoacán. Soy Ana Claudia Nepote y el tema de hoy vamos a hablar sobre las tecnologías para la información y me da mucho gusto presentarles a nuestros invitados el día de hoy. Aquí a mi mano derecha tengo al ingeniero Rodimiro Aburto. Él es gerente de operaciones México de la compañía CIO Consulting. Bienvenido, Rodimiro. Muchas gracias. Eh, después tenemos también al doctor Víctor Hugo Anaya. Él es biólogo con doctorado en biología teórica y es profesor además de la licenciatura en tecnologías para la información en ciencias que tenemos en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Gracias, Víctor. Hola, buenas tardes, Y bueno, eh, el tema de hoy tiene que ver con eso: que las tecnologías para la información en ciencias, hace unos días, el 6 de octubre, el lunes 6 de octubre del 2004 el cambio de Michoacán publicó una nota sobre que se aprobaría esta agenda estatal de innovación en Michoacán con cinco temas prioritarios, y uno de ellos es precisamente la tecnología, mmm, las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, bueno, Rodi, nos podrías comentar un poco en qué consisten las tecnologías para la información o de la información y a qué se dedican ustedes en tu empresa. Sí, claro. Nosotros eh, estuvimos participando en las mesas de trabajo para esta agenda estatal de innovación. Eh, eh, como mencionas, eh, dentro de los cinco ejes que se ven estratégicos para el Estado de Michoacán, se, se está atacando el eje de las tecnologías de información que básicamente se refiere a bueno cualquier ámbito eh, laboral de investigación que tenga que ver con, con la información, con su manejo, con eh, traer datos, analizarlos, eh, los programas de cómputo, etcétera Nosotros en CEO Consulting eh, llevamos 10 años trabajando en esta área. Acabamos de cumplirlos este, este año, estuvimos festejando y bueno a lo que nos dedicamos básicamente es a crear software a hacer productos de software no únicamente eh, la parte de la programación sino también la consultoría que viene detrás la, la creación del producto como tal nos enfocamos en analizar lo que es la necesidad de los usuarios uh -huh. para cierto para, para nuestros clientes eh, conocer quién es el usuario final y a partir de eso eh, hacer recomendaciones y ir trabajando en la creación de, de este software. Como enfoque hemos tenido desde el inicio el mercado de Estados Unidos y de Canadá. Casi no hemos trabajado para empresas regionales aquí nacionales. Sin embargo, contamos también con, con algunos eh, ejemplos. Y bueno, eh, esto fue a partir de que nuestro director, al estar estudiando una maestría en Estados Unidos, se dio cuenta del gran potencial que, que existía. Estamos hablando todavía términos como Nearshore, no, no se usaban en la actualidad. Eh, este ¿Qué término, es Nearshore? Uh -huh. Sí, Nearshore eh, se le llama a uh, tener el outsourcing o, o pasar los servicios a empresas de terceros eh, de manera cercana. Uh -huh. Es decir, en Estados Unidos hace ya más de tres décadas se empezaron programas donde Parte del trabajo se mandaba a, a países eh, lejanos, digamos, la India, China, este, países de Europa del Este. Y este fue un modelo que funcionó por algunos años. Eh, al paso del tiempo se dieron cuenta de que había pues, ciertas, eh, ciertos retos. Mayormente tienen que ver con la cuestión de la comunicación. Al pasar requerimientos y estar... Est estableciendo eh, de qué se trata cada uno de los programas a, a realizar, pues se tiene una pérdida de la eficiencia al momento de comunicar. Estamos hablando que los, las zonas horarias son diferentes y eh, por ende hay mucha, mucho retrabajo sobre cosas que no se entendieron o que se creyeron eran diferentes y entonces el ciclo se vuelve lento. Es hasta hace eh, pues que unos 4 o 5 años que muchas de estas empresas empiezan a voltear hacia Latinoamérica con la idea de tener estas eficiencias de estar trabajando sí, con equipos distribuidos pero de manera pues, mucho más, eh, más rápida ¿no? en, en tiempo real y es ahí donde digamos empieza a encajar el modelo que nosotros ya traíamos trabajado y bueno este boom es hasta hace apenas como te, les cuento unos pocos años que, que lo hemos eh, visto más. Al grado de que muchas de esas empresas que ya estaban, digo, uh -huh. empresas hindús, están ahora abriendo sus, sus oficinas también en países como México, Argentina, Brasil, etcétera Y es ahí donde hemos encontrado pues, parte de, de nuestro nicho. Uh -huh, gracias. Y Víctor, cuéntanos un poco la UNAM, eh, Campus Morelia, ¿qué pretende el abrir esta licenciatura en tecnologías para la información? En ciencias. En ciencias. Eh. Pues bueno, la, la idea de esta, de esta licenciatura surge de darnos cuenta de algo que para, para otros países es obvio desde hace mucho tiempo, pero, pero no lo es tanto en México. ¿no? Eh, los proyectos de investigación científica cada día producen más información. ¿no? Son uh -huh. unas cantidades realmente impresionantes, bestiales de información, que en realidad no puedes ya manejar. ¿no? Sí puedes manejarlas en una computadora de escritorio potente, pero no puedes hacer cosas realmente interesantes con ellas y bueno, son archivos tan grandes que a veces ni siquiera lo puedes abrir ¿no? y si lo abrieras no, no sirve de nada porque no puedes, eh, hay demasiada información no puedes hacer una tabla de datos gigantesca que no te dice nada entonces eh, comenzó a haber gente que se empezó a especializar en manejar esa información, son bases de datos y el manejo de bases de datos es una cosa que se hace desde hace 40 años ¿no? o más eh, pero son bases de datos muy especializadas de, de gente, de, producidos por gente que hace cosas muy particulares y entonces, eh, pensando en eso, pues se decidió que había que, que empezar a entrenar gente que fuera capaz de integrarse a proyectos de investigación, ya fuera en México o en el extranjero, pero que pudiera hacer eso. Uh -huh. Los que nos dedicamos a ese tipo de cosas lo hemos ido aprendiendo pues, haciéndolo uh -huh. y yéndonos del país y volviendo y cosas por el estilo, pero no había aquí una, una licenciatura que te permitiera hacer eso. ¿no? Entonces, lo abrimos con tres, con tres eh, visiones principales, o con tres ramas principales. Las ciencias biológicas, que son de las que más producen información. Las ciencias de la Tierra, que también, ¿no? Nada más, por ejemplo, considerando, hoy por la mañana leía, ¿no? Que entre, en las últimas 24 horas, hubo algo así como 36 temblores en el país, ¿no? Entonces, eso arroja una cantidad de información bárbara sobre cómo se comportan las capas de la Tierra cosas por el estilo. Y es muy, muy importante, muy necesario analizarlos, ¿no? Eh, y la tercera rama es tecnologías de la información que es, que es un poco más amplio y tiene que ver un poco con las cosas que, 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 que ustedes, hacen ustedes pero también con cómputo científico y, y bueno con, con, con cuestiones de economía las eh, bases de datos de los bancos y todo lo que tiene que ver con tecnologías de información en el sentido más más amplio ¿no? eso uh -huh. es un poco lo que hace bueno y tenemos también una salida técnica como uh -huh. buena parte de las carreras del la enes que está pensado para por si no puedes terminar, puedes, no te vayas con las manos vacías, en eh, técnico en informática, eh, especialista en informática, que va a tener la capacidad de hacer el trabajo técnico del manejo de bases de datos, programación, análisis y demás, pero que no va a tener necesariamente la, el conocimiento científico duro uh -huh. que, que van a tener los, los que terminan la licenciatura. Bueno, y esta licenciatura tiene un año de haberse creado. Es, tiene ¿no? un, año un año de año haberse pasado? creado. Bueno, tiene un año y meses, fue en marzo del, del año pasado, y tiene un año y tantito de haber arrancado en la en es, Acaba de entrar nuestra segunda generación y bueno, ahí van los muchachos. Sí. Y bueno, desde su punto de vista, ¿qué les podrían decir a los futuros alumnos de esta licenciatura, a los posibles egresados, el campo de acción, el campo laboral que tienen aquí en Michoacán o en cualquier parte del mundo, ¿no? con, este, con este perfil? Sí, es enorme. Digo eh, Actualmente, con mismo teorías como el Internet de las Cosas, uh -huh. donde va a haber dispositivos conectados de todo tipo, eh, ya, ya los estamos viendo. Eh, esto del análisis de Big Data también está creciendo exponencialmente. Nosotros eh, eh, lo hemos tocado, digamos, superficialmente en algunos de los clientes, eh, espe específicamente con Symantec. Para ellos, estamos trabajando en un proyecto donde tocamos eh, cuatro diferentes continentes, son seis uh -huh. data centers, entonces estamos hablando de el análisis de archivos de correos electrónicos, pero de millones de uh -huh. usuarios. Entonces digo este es tan solo un ejemplo de, de para una empresa moreliana que trabajamos desde casa, eh, también tenemos ese, ese modelo ¿no? de trabajo remoto, estamos en la oficina o en la casa y para clientes pues, estamos cubriendo pues, prácticamente todo el mundo. Este, yo podría mencionar que el potencial es, es bárbaro. Ahí algo que yo recomendaría mucho a los estudiantes es la cuestión del inglés uh -huh. como lenguaje universal ahorita, este, tanto para poder leer la documentación, aprender eh, nuevas tecnologías, como para poder comunicarse directamente con, con posibles clientes. Entonces, básico, el inglés, muy yo, bien dominado, yo pensaría que sí. hablado, escrito. Claro. Este, algún otro idioma que sugieras? En este momento no Solo hemos detectado inglés. mucho más. Este, al, hay quienes dicen que chino, mandarín y cosas así, pero bueno, pues yo pensaría que mismo interactuar con ellos puede ser en inglés. Uh -huh. Este, entonces, eh, pues sí, perder el miedo, ¿no? Muchas veces claro. es ese miedo de tener un acento, tener acento no es pecado. Este, mientras uno pueda conferir la idea, saber que se está comunicando y que de regreso este, se, se haya ese entendimiento, uh -huh. yo pienso que es suficiente. Y Víctor, ¿qué nos podrías decir tú del, pues en del el, campo laboral? En, en el campo de ciencias, eh, yo creo que también es bastante amplio, ¿no? Eh, desgraciadamente por restricciones de diferente índole, siempre es menor que en la industria, pero pero de cualquier forma, hay hay quien incluso está planteando hoy que la nueva forma de hacer ciencia es lo que le llaman la ciencia impulsada por los datos. ¿no? Uh -huh. eh, normalmente nosotros desarrollábamos una, una hipótesis, una teoría y nos íbamos a buscar datos que confirmaran nuestra teoría. Hoy la, la, la intención aparentemente es, a partir de una cantidad ingente de datos, extraer la, la, la teoría, los patrones que están ahí detrás uh -huh. y a partir de ello construir nueva teoría y, y, y bueno, son los datos los que te están llevando a nuevas cosas. ¿no? Eh, Quién sabe qué tanto sea realmente una nueva forma de hacer ciencia, o solamente estamos volteando nuestro enfoque, pero, pero bueno, hay mucho, mucho en ese, en ese respecto. Y México se está integrando poco a poco, eh, pero, pero a paso constante, justamente al, al Big Data, ¿no? uh -huh. a, a proyectos que producen muchísima información. Bueno, hace, hace dos años se publicó, por ejemplo, el, el, el genoma del mexicano, un eh, proyecto muy grande que... que tuvo como intención buscar características particulares dentro del genoma de los mexicanos que definieran cuestiones que tuvieran que ver con padecimientos de los mexicanos, la diabetes, la obesidad, cosas por el estilo, ¿no? Eh, y se necesita mucha gente que sepa hacer ese tipo de cosas. El proyecto es muy importante y, pero tiene sus bemoles, grandes bemoles en, en, en muchos de los aspectos, ¿no? Y eso tiene que ver con que no ha habido durante nunca, o sea, hasta ahora, realmente una carrera que te permita Tener la herramienta matemática que se necesita, o sea, nuestros chicos necesitan saber muchísima matemática, la herramienta computacional que se requiere también, ¿no? es, van, van muy de la mano, y los conocimientos, ya sea de biología o de ciencia de la tierra o de lo que tú quieras, para poder aplicar todo esto, ¿no? Es un perfil complejo, eh, y bueno, además necesitas inglés, un inglés, inglés, de, inglés de, es, es, claro. es indiscutible, ¿no? Uh -huh. es, hace falta. Eh, nada, en, nada más por la frescura de la información ¿no? eh, lo que leas, lo más actual va a estar en inglés nos guste o no nos guste, eso, eso ya, ya va aparte ¿no? Muy bien, y bueno, para cerrar eh, este programa de hoy eh, platícanos un poco, estas agendas estatales de innovación son un proyecto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y buscan impulsar el desarrollo, la competitividad y la productividad regional, entonces, ¿qué pasos a seguir deberíamos de dar aquí en la región para alcanzar a, a que este tema de las tecnologías para la información sean un tema prioritario, ¿no? Sí, eh, pues básicamente eh, nos dedicamos nosotros a meter algunos proyectos eh, conjunto con otras empresas del cluster team sí. que es el cluster de, de tecnologías de información de Michoacán. Estuvimos preparando eh, sacamos una lista de proyectos y de estos se escogieron Creo que son tres o cuatro los que vamos a estar presentando eh, ahora para tener por medio de FUMEC también eh, ir aterrizándolo y, y bueno, tener ya el visto bueno de, del gobierno estatal y, y federal. Entonces, como pasos, es lo que hemos seguido. Estamos po esperando la resolución uh -huh. y bueno, nuevamente esto es con, con miras en poder innovar la, la manera en que lo hemos estado haciendo. Pues suena muy interesante, creo que sí hay un gran camino este, puesto para los futuros profesionistas en tecnologías para la información en ciencias de la UNAM o de cualquier universidad. Mm, claro. Y este pues no sé, algún comentario final que quieran compartirnos. Este, yo nada más les recomendaría a los, a los, a los chavos que, que no le tengan miedo a las matemáticas, que no le tengan miedo al inglés. Las computadoras ya, ya no les tienen miedo, ¿no? No. Eso, ya, ya son una generación que nació con computadoras. Y que se animen a entrarle a este tipo de cosas, ¿no? Eh, que pasen de ser simples usuarios de cualquier red social o del correo electrónico, o de cualquier cosa, a entender cómo es que funcionan estas cosas y el poder que todas estas herramientas tienen. ¿no? Pues muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias Rodi. Gracias. gracias, nos vemos hasta la próxima.